escalofríos. Hay que prepararse para asustarse. Escalofríos. El regreso de la momia. Estoy en Egipto, visitando a mi tío Ben y a mi prima Sari. Mi tío Ben es arqueólogo. Es excelente. Sabe todo sobre civilizaciones antiguas. Mi prima Sari cree que sabe mucho, pero es agradable. Estamos en una excavación secreta. Mi tío descubrió una pirámide que es la tumba de un príncipe egipcio ancestral. La pirámide es un laberinto subterráneo, lleno de pasadizos secretos y rutas sin salida. Es escalofriante, pero yo no tengo miedo. Me emociona ser una de las primeras personas dentro de... la tumba del príncipe Horus, o al menos eso esperamos. Sí lo es. Serás famoso, papá. ¿Hay una momia real aquí? Obvio. Por eso la construyeron, Gabe. ¿Qué es esto? Dame eso. Es para invocaciones. Lo compré en el aeropuerto. Ah, ¿para invocar? Me dijo que puede llamar a los muertos. Dijo que era una mano de momia real. Espero que no hayas pagado mucho. Es de los trucos más viejos. ¡Oye! ¡Ay! Está tibia. Es porque se comunica con los muertos. Es porque tú la traías en tu bolsillo. Escucha esto. Puedes usar tu invocador con el príncipe, pero primero hay que encontrarlo. Un momento. Quiero tomarles una foto. Está bien. Muévanse a la izquierda. Quiero que salgan esos dibujos. Se llaman jeroglifos. Es igual. Quiero que salgan. Simple. Solo oprimes el botón y sale una foto. Hasta tú puedes con eso. Yo sé cómo se hace. Podrías engañarme. Solo sonríe, Sari. Mucho mejor. Listo. Vámonos ya. ¡Qué raro! Vamos, Gabe, no podemos separarnos. Sari, ven aquí. ¿Sabes qué significan? Hablan sobre el viaje del alma al morir. ¿No sientes la presencia de la muerte con nosotros? Sí. ¡Qué tétrico! Odiaría estar aquí encerrado yo solo. ¿Tú no? ¿Sari? ¡Sari! ¡Sari! ¡Por favor! ¡No es gracioso! ¡Tío Ben! ¿A dónde se fueron? ¡Sari! ¡No! ¡Tío Ben! ¡Oigan! ¡Hola! ¿Sari?
¡Tío Ben! ¡Sube ya! ¡Eso! Babe, esto es fantástico. Esta cabeza de león es el sello del príncipe Horu. Y tú lo descubriste. Es la entrada a la tumba del príncipe. Se cayó por accidente. Eso no cuenta. Claro que cuenta. Y entraremos a la tumba mañana. Pero, ¿y las...? ¿Serpientes? ¿Tu invocador las espantará? Si tú entras primero, eso las asustará. Tal vez hasta despiertes al príncipe. Oigan, no se insulten. Las serpientes las quitaron los obreros. También había arañas. Oigan, mi invocador no está... ¿No lo dejaste en tu tienda? No, lo tenía en la pirámide. ¿Lo olvidas? Pues tal vez se cayó cuando tú... Te pusiste histérico. Seguro que aparecerá. Mientras tanto, aquí tienes algo que tomé para ti. ¿Qué es esto? ¿Un cristal antiguo? No, no. Es savia petrificada, de árboles antiguos. Se llama ámbar. Mira lo que hay dentro de él. ¡Un escarabajo! Correcto, un escarabajo antiguo. Quedó atrapado en el ámbar hace 4000 años. ¡Qué buen obsequio, papá! ¡Un escarabajo! ¡Está increíble! Los escarabajos eran muy importantes para los egipcios. Ellos creían que tener un escarabajo te daba la vida eterna. ¿De verdad tiene 4000 años? Ajá. ¿De verdad? Toc, toc. Doctor Hassad, qué gusto encontrarlo. Perdón, ¿la conozco? Nila Rahmet, soy reportera del Sol de Cairo. Perdón, creí que hoy en día se llamaban periodistas. Pues creo que soy chapada a la antigua. En mi periódico escuché que descubrió la tumba del príncipe Horu. Pues no sé qué oyeron. Yo todavía no estoy convencido. Mejor aún. Quiero la exclusiva. Quiero entrar con ustedes y reportar el descubrimiento desde el principio. Entonces debe empezar con mi sobrino Gabe. Él fue el que descubrió la entrada a la tumba. Es más, hasta ahora es el único que la ha visto. ¿También eres arqueólogo? No, solo es torpe. Se cayó en ella. Pues muchos descubrimientos han sido por accidente. Qué raro. Somos gemelos. Eso es inusual. El suyo está vacío. Creo que está más bonito sin el escarabajo. El escarabajo es para la buena suerte. Espero que el mío no sea de mala suerte. Tenga. Tomé esta foto. ¿Sí? Es el sello del príncipe Horu. ¿Madame? ¿Dónde las pongo? Póngalas por ahí. Esa foto... Madame, usted no quiere que... No hay de qué preocuparse, Shafik. Nadie debe entrar a la tumba. Está maldita. ¿Alguien basta? Mira. Mil disculpas. No puedo quedarme. ¿De qué habla? Déjenme descansar.
¿Puede leer eso? ¿Qué significa? Es una advertencia para asustar a los robatumbas. A veces las tumbas contienen muchos tesoros. Y hay personas supersticiosas que aún creen que hay una maldición. Como tú, Gabe. Dicen que más de un hombre ha tratado de robar la tumba. ¿Qué pasó? Jamás regresaron. Dicen que si repites 3 veces las palabras sagradas que son Haru, Hará, Harí, la momia despertará de su sueño para cobrar venganza. Pero claro, eso es una superstición, ¿no es así? Solo piénsalo. Un niño de tu país será el primero en ver a la momia. Sí. ¡Ah! ¡Arañas! 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 ¡Ah! ¿Estás nervioso, Gabe? Claro que sí lo estoy. ¿Oíste ese conductor? ¿Y si tiene razón? ¿Y si hay una maldición? Bueno, ¿todo mundo listo? Vamos a entrar a un cuarto que nadie ha visto en 4000 años. Es otro truco para disuadir a los que roban tumbas. Una tumba falsa. Tal vez tenemos que decir las palabras sagradas y que el príncipe venga a nosotros. Haru, Hará, Harí. Yo no haría eso. ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo que la momia vuelva a la vida? Pues no, pero... Entonces, dilo. Haru, Hará, Harí. ¿Eres gallina? Haru, Hará, Harí. ¿Ya estás feliz? Tal vez Horu escucha. Es probable que sean grietas que dejan entrar al viento. ¿Gabe? ¿Qué es eso? ¡Mi invocador! ¿Cómo llegó aquí? ¡Ey! ¡No me suelta! ¡Ah! Giro. ¡Auxilio! ¡Déjenos salir de aquí! ¡Auxilio! ¡Esto está sellado! ¡Sácanos de aquí, papá! ¡Por favor! ¡Tiene que haber salida! ¡Papá! ¿Ven? ¿Ven? ¿Me escuchas? ¿Ven? ¡Ayuda! ¡Sácanos de aquí! El muro es muy grueso, así que no podrán oírnos. Tenemos que intentarlo, ¿no? Bueno, vamos, tratemos por aquí. Ten cuidado. ¡Wow! Aquí es. ¡Es la tumba del príncipe! ¡Genial! ¡Seremos esqueletos millonarios! ¡Gabe, mira! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Voy a abrirla! ¿Pero olvidas la advertencia? ¿Acaso no quieres ser el primero en verlo?
claro, pero no quiero ser el último. ¿Vas a ayudarme o no? Ahora, con toda tu fuerza, empuja. Oh, oh. Está vacía. ¿Qué fue eso? No sé y creo que no quiero saber. ¡Es la momia! ¡Vamos! Soy la princesa Nila, tu hermana. ¡Vamos! He esperado tanto este día en que estuviéramos juntos otra vez. ¡Oye, ese es mi invocador! ¡Silencio, bobo plebeyo! El invocador es mío. Ahora reinaremos de nuevo. ¡Está loca! ¡Destrúyelos, mi hermano! ¡No puede haber testigos! ¡No! ¡Déjame descansar en paz! ¡Horu! ¡Recuerda! ¡Tú eres débil! ¡Y yo fuerte! ¡Yo era quien gobernaba! ¿Lo recuerdas, Horu? ¿Lo has olvidado, mi hermano? ¡No recuerdo! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡He vivido dentro de esta piedra durante 4000 años! ¡Y ahora, yo jamás! Quédatelo, para que no me olvides. Si te dan un mal regalo, tienes que quedártelo. Tradición egipcia. Sí, discúlpeme un momento. Ahora lo atiendo. Bueno, ¿qué le digo a los reporteros? ¿La verdad? ¡Claro! Diles que la momia caminó. Y que su hermana es un escarabajo de 4000 años. Y que casi se reunieron para volver a gobernar Egipto. Claro.
Solo la verdad. Qué lástima que no te quedes. Quisiera, pero ya quiero ir a donde los muertos no se levantan. Pero oye, tal vez tú podrías venir a visitarme. Te mostraré el exótico mundo de los centros comerciales. Guau. Te diré algo, Sari. Cuando llegue al aeropuerto, ya no voy a comprar invocadores. ¿Necesitas una mano? No, muchas gracias.